Muchísimas gracias por estar con nosotros en este Mujeres Ciber 4.0. Cristina Pitarc, directora EMEA en Google Tech. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer que estés con nosotros, Cristina. Muchísimas gracias. ¿Me oyen bien? Sí, te escuchamos bien, perfectamente. No, parece que no. Laura Iglesias, responsable de ciberseguridad en Vodafone. Hola, Laura. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. También te escuchamos bien a las tres. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros, por compartir este rato y por charlar y hacernos también reflexionar sobre todos estos temas de los que estamos hablando, que seguro que coincidís en que son muy relevantes y viene fenomenal que lo estemos hablando, analizando todos estos asuntos. Y me gustaría comenzar, bueno, conociendo vuestra opinión para poner en contexto también, poner sobre la mesa cuál es vuestra visión sobre este tema del que estamos hablando, sobre la situación de la brecha de género en la actualidad. Cristina, si te parece, comenzamos contigo. Sí, lo primero, a ver si me oís bien. ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Sí. Ah, vale, perfecto, que es que me había parecido antes que no había. O sea, hablando dentro de la brecha, creo que nosotros, por ejemplo, dentro de Google tenemos bastante concienciación de este problema, pero lo que es personalmente, entiendo que, bueno, que aunque cada vez hay más mujeres, sabemos perfectamente que solo representan en nuestro mundo, en el mundo de los profesionales de la ciberseguridad, como un 24%. O sea, creo que hay un problema grande, hay que seguir trabajando, hay que seguir concienciando e intentar traer ese talento femenino y poner en valor esa necesidad que tenemos de una mayor diversidad. O sea, queremos desarrollar productos, queremos servicios para todos los usuarios, es imposible hacerlo si no partimos de una diversidad desde todos los niveles. Muchísimas gracias. Precisamente lo estaba comentando una de las anteriores ponentes, Lisa, esa importancia de la diversidad y cómo favorece también el avance de la propia ciberseguridad. Laura, ¿qué opinas de este primer asunto? Bueno, me gustaría empezar por comentar, porque creo que es importante que estemos hablando de esto, y el dato que comentaba Cristina es muy relevante, el del 24% de profesionales hoy en día en el mundo son mujeres, solo un 24%, pero ya no solo por el dato a lo mejor simple y llano, ¿no?, de este 24%, sino que tener pocas mujeres o tener tan poca representación femenina en la profesión creo que al final nos hace más inseguros, ¿no? Y el motivo por el que creo esto es porque vivimos en un mundo que está experimentando una digitalización acelerada. Todas las empresas, las organizaciones gubernamentales, etcétera, cada vez depende más de la tecnología. El mundo tecnológico en general se está volviendo más complejo, ¿no?, con la entrada de nuevos elementos o nuevos paradigmas como el cloud, la inteligencia artificial, etc. Y las cosas complejas no se resuelven con recetas estáticas, con procedimientos escritos, se resuelven muchas veces con creatividad, ¿no?, con capacidad de innovar, de resolver problemas complejos, y esto requiere muchas veces diferentes perspectivas, ¿no? Y no consigues diferentes perspectivas si en los equipos al final están siempre el mismo tipo de perfiles, ¿no? Además, yo creo que hay muchos estudios que demuestran que tener diversidad en los equipos es rentable, ¿no? Hay, por ejemplo, estudios por ahí publicados ya de Gartner y de Harvard, Harvard Business Review, McKinsey también ha publicado algunos, ¿no?, que relacionan la productividad o el performance de una compañía de una compañía que posee equipos diversos en género, con un incremento de la productividad o el performance entre un 25 y un 50% más comparado con compañías similares que a lo mejor no tienen equipos más diversos, ¿no?, que son más homogéneos. Entonces, bueno, yo creo que los datos están ahí, existe un gap. Ese gap no es bueno porque nos hace más inseguros y menos rentables, y creo que también es cierto que ha habido una tendencia positiva en los últimos años, ¿no? Hemos pasado de datos que había hace tiempo de en torno al 11% de mujeres en la profesión al 24% que comentaba ahora Cristina. Hay compañías como la mía en la que, por ejemplo, ya estamos en un 30% en el entorno de ciberseguridad en mujeres, que son datos mejores que los que había, pero todavía nos queda camino por recorrer, ¿no? Y creo que hay tres cosas fundamentales que podemos hacer en este punto, ¿no? La primera es poner el altavoz, es decir, visibilizar
role models, es decir, personas, que mujeres dentro de las organizaciones que tienen puestos de responsabilidad y pueden, en puestos de responsabilidad, hablando de tecnológicos, ¿no?, y de ciberseguridad. Primero porque inspiran a muchas de las niñas que hoy a lo mejor están estudiando a poder llegar a ser eso algún día, ¿no? Y segundo porque lo normalizan también, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que deje de ser noticia que una mujer sea un CEO, ¿no?, o que sea vicepresidenta de los Estados Unidos o que sea presidenta de España, ¿no? Tiene que llegar un momento en el que esto sea normal. Luego creo que también podemos empezar a enfocarnos más a contratar por potencial. Yo sigo viendo todavía muchas veces las ofertas de empleo que se enfocan mucho desde un punto de vista de los años de experiencia, de los conocimientos técnicos, y la realidad es que las mujeres quizás han entrado en este campo más tarde, ¿no? Así que va a ser muy difícil tener un gran volumen de mujeres con mucho conocimiento técnico, mucha experiencia en un campo en el que tradicionalmente no lo ha habido, ¿no? Y a lo mejor tenemos que empezar a contratar más por potencial y menos por estas cosas tan detalladas. Y luego hay un tema cultural en las empresas, en las que creo que también tenemos la responsabilidad los líderes de las organizaciones en empresas y en organismos públicos de cambiar, ¿no? Que la realidad es que para que haya realmente una situación igualitaria en el trabajo, tiene que haber una situación igualitaria también en casa, ¿no? Para eso no solo hace falta que nos respalden nuestras parejas, que es imprescindible y es maravilloso cuando lo hacen, pero que toda la sociedad, ¿no?, y toda la compañía lo vea normal, que por ejemplo que un padre llegue pronto a casa y no tenga comités y cosas por el estilo a altas horas de la noche y bueno, llegue pronto a casa, prepare las cenas, bañe a los niños, este tipo de tareas se tiene que ver como algo absolutamente normal y creo que todavía pues por cosas que vas viendo muchas veces en las empresas, pues a veces incluso sorprende, ¿no? Queda camino por recorrer, como decías, Laura, y muchísimos datos que has dejado también para que reflexionemos sobre ellos. Katia, ¿cuál es tu visión de este primer asunto que estábamos poniendo sobre la mesa? ¿Qué opinas? Muchas gracias primero por dejarme brincar a la mesa para platicar de esto que parece un tema del que hablamos recurrentemente, pero que a la vez sigue requiriendo conversaciones colectivas y sobre todo acciones dirigidas. Yo, o sea, quisiera dejar como sobre la mesa el mensaje que necesitamos hablar de que no solamente hay una brecha, dejar de hablar de la brecha de género digital como algo único, sino más bien empezar a hablar sobre las distintas brechas de género dentro de lo digital o en las tecnologías que luego concluyen en que haya menos profesionales en el ámbito del STEM. Esa es como la primera idea que quisiera dejar claro. No estamos hablando de una sola brecha, estamos hablando de muchas brechas que luego al conjuntarse concluyen en que las mujeres no participen en igualdad de condiciones dentro de la industria de la tecnología. Quiero también dejar como en la mesa la idea de que cuando hablamos de brecha de acceso, que es como lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de brecha digital, ¿no?, las mujeres están accediendo menos al Internet, lo cual es cierto, pero también es cierto que hay mejoras, sobre todo a partir de todo el proceso de digitalización que se vino con COVID, hay mejoras en el acceso, pero la brecha de acceso es como la punta del iceberg de muchas otras brechas, como mencionaba, que están debajo. Las mujeres no solo no acceden, sino que cuando acceden, acceden de una forma que se ha dicho no es de calidad. No tienen acceso de calidad muchas veces, no tienen los dispositivos actualizados, no tienen los conocimientos necesarios para poder tener una experiencia digital como lo tienen sus pares u los hombres. Tienen menos alfabetización digital, entonces cuando están navegando en línea no conocen cuáles son las medidas de ciberseguridad básicas que deberían de adoptar. Eso hace que en muchos casos sean víctimas de violencia digital, como lo mencionaba yo en la presentación anterior, y eso tiene un efecto silenciador, hace que se involucren menos en las tecnologías y
propicia que se profundice la brecha. Entonces, estamos hablando de muchos impactos de la desigualdad de género que se han trasladado al ámbito de las tecnologías y que luego llegan a la brecha que tienen los profesionales o la brecha del número de profesionales que participan en las STEM. Y ahora, volcándonos ahora a esta brecha en particular de la que hablaban las mujeres valiosísimas que comparten conmigo esta presentación. Estamos hablando de brechas, vuelvo también, mucho más profundas, que van más allá del número de mujeres que trabajan en la industria de la tecnología. Estamos hablando de muchas veces espacios de trabajo que no son amigables y de espacios de trabajo que a veces les piden a las mujeres cambiar en lugar de que los espacios de trabajo cambien para poder recibir más mujeres. En el fondo, lo que está de fondo son estereotipos de género, y sé que esto viene como a ser reiterativo, siempre hablamos de estereotipos de género, pero la verdad es que hay estereotipos de género detrás de la falta de participación de las mujeres y de todas estas brechas digitales, que se inician cuando las niñas, las jóvenes, sus primeros años, empiezan a crear identidades que son lejanas de las tecnologías. Entonces, empiezan a crear una identidad distante que... como con una idea de que naturalmente son menos capacitadas para poder entender y manejar las tecnologías, y eso se traduce a lo largo de toda la vida de muchas mujeres y es lo que las mantiene fuera de los espacios digitales y de la industria en general. Entonces, una de las ponentes refirió efectivamente que es muy importante tener role models, porque entonces así vamos reconstruyendo, vamos propiciando la creación de identidades distintas de estas niñas que después pueden formar parte de la industria de la tecnología. Y también yo, hablando como de esta pirámide o de este iceberg de brechas de género, también creo que es importante movernos ya de la medición exclusiva del acceso, sino empezar a medir qué tan significativa es esta conectividad, qué tanto cuando se conectan las mujeres están utilizando las herramientas que el Internet les otorga. Entonces, cambiar como la forma en la que lo estamos midiendo. Y yo vuelvo otra vez a mi tema y a la guía que acabo de presentar y enfocarnos en la seguridad digital de las mujeres, porque si desmitificamos el proceso de la ciberseguridad, si les decimos a las mujeres, no es un espacio en el que estés en riesgo, ¿no? Hay riesgos, sí, pero tú tienes también herramientas para poder navegar segura. Eso genera empoderamiento dentro del espacio, y eso también propicia como un deseo de aprender más, un deseo de involucrarse más, y muchas veces como de romper este sesgo de autoselección, ¿no? Son muchas veces las mujeres las que dicen, no, es que yo no sé, es que no puedo. Bueno, quizá empezando con aprendizajes muy básicos de ciberseguridad, una vez se va dando cuenta que el proceso es mucho más sencillo de lo que parece y se generan por ahí intereses para poder seguir en ese camino. Aquí me detengo porque si no podemos seguirnos en el tema. Luego te preguntaré, Katia, porque es verdad, es muy interesante el informe que nos has presentado y te preguntaré sobre alguno de los datos que comentaste. Cristina y Laura, me gustaría saber cómo se percibe, en vuestro caso que lo conocéis bien, en las grandes empresas tecnológicas, esa brecha de género. Laura. Bueno, pues en primer lugar yo creo que sí que hemos avanzado en el sentido de que se reconoce que existe un gap, ¿no? Y cada vez es más habitual encontrarte en los informes de cuentas de resultados anuales de las compañías, en AMIA lo hay, pero también conozco informes de otras compañías tecnológicas que también vienen esos datos y hablan pues hablan del gap, hablan del porcentaje de mujeres que puede haber en la plantilla, del porcentaje de mujeres que hay en puestos directivos, incluso de la brecha salarial y de otros tipos de datos, ¿no? Entonces, bueno, está claro que para poder resolver un problema lo primero es reconocer que el problema existe y poner datos encima de la mesa que permitan empezar a cambiar las cosas, ¿no? Luego también estoy viendo que aparecen, ligados a estos datos que se van presentando, aparecen objetivos, ¿no? Y que luego se traducen en proyectos dentro de las compañías ligados a tratar de mejorar esos datos en los siguientes informes, ¿no? De ir poco a poco reduciendo este problema.
Así que, en general, lo que estoy viendo es eso, que se reconoce el problema, que se le está poniendo datos para poder dimensionarlo, se le está dando visibilidad en un sitio tan importante como puede ser el informe de cuentas de resultados, ¿no?, que leen los inversores, y se están poniendo además objetivos y proyectos en marcha para tratar de cambiarlo. El cambio sigue siendo quizás lento, a lo mejor, más de lo que nos gustaría, porque la brecha es grande, pero es bueno que haya tanto esfuerzo y tanto foco en las compañías por tratar de mejorar esto. Sin duda. Cristina, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se percibe esto en las grandes empresas y qué vías concretas crees que se pueden abordar para trabajar en reducir este gap? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en Google, como he mencionado antes, existe muchísima concienciación del problema y una responsabilidad no solo con nuestros propios empleados, pero también con las comunidades. O sea, de esta manera, la intención es que tenemos que seguir y tenemos una responsabilidad en crecer este porcentaje que tenemos de mujeres en el mundo de ciberseguridad o de tecnología y demás. O sea, en nuestro caso hay mucho foco dentro de la educación. Por ejemplo, nosotros hemos renovado que tenemos 10 becas a mujeres en el título de experto universitario en ingeniería inversa, inteligencia malware en la Universidad de Málaga. Es un ejemplo de las cosas que se pueden ir haciendo. Anunciamos también hace unos meses que creamos certificados profesionales, que son cursos de 120 horas. Realmente no es necesario ninguna formación previa, pero como estaba diciendo Katia, es para que nosotros podamos fortalecer esa empleabilidad de las personas en el mundo tecnológico, y dentro de las cuales 6.000 becas se ofrecen, la mitad de ellas se ofrecen a mujeres. Tenemos cursos de soporte que cuenta con más de 20 horas específicas en ciberseguridad. O sea, son adopción hacia la comunidad con iniciativas para facilitar que las mujeres realmente pierdan ese miedo que existe a las cosas que son demasiado tecnológicas. Dentro de lo que es nosotros como empleados, también creo que hay muchísimas iniciativas, mucha concienciación. Ha sido, creo que cada año va subiendo los informes, como estaban mencionando Laura y Katia, nos están haciendo realizar que la brecha está ahí y que si nosotros queremos estar dentro del tope de la innovación, tenemos que tomarnos esto muy, muy en serio. Y existen múltiples iniciativas de lo que nosotros llamamos coaching, sponsorship de talent, foco en la diversidad en la materia de contratar personas, de todo tipo. Por lo que estoy viendo y por todas las empresas con las que yo trato día a día, es algo bastante común, o sea, es algo que se hace mucho y en España existe bastante concienciación. ¿Es suficiente? No. O sea, y me imagino que la realidad es que hemos empezado tarde, obviamente, y hay que acelerar muchísimo porque la brecha sigue ahí y se puede hacer incluso más grande con el tiempo si no se toman medidas que son drásticas. Hay que tomárselo en serio, como decías, Cristina, pero es esperanzador saber que se están haciendo tantas cosas desde empresas como la vuestra, aunque, como decís, hay más todavía que se puede recorrer, pero para eso estamos aquí, para poner todas esas ideas también sobre la mesa. Katia, comentabas muchos datos antes también en tu charla. A nivel mundial, uno de los datos que te pongo también sobre la mesa es la proporción de mujeres que utilizan Internet. A nivel mundial es del 48% frente al 58% de los hombres. Y en términos relativos, pues significa que esa brecha a nivel mundial de usuarios en Internet es del 17%. ¿Qué opinas? ¿Este puede ser un origen de la brecha de género en las tecnologías en general, producto de esa carencia que explicabas antes, ¿no?, en el acceso a la propia tecnología? ¿Cómo podríamos abordar este tema? Sí, sin duda, la brecha de acceso, como lo señalabas, es una referencia. Nos da ya una referencia inicial de cómo están las mujeres frente a al Internet y en esta era digital. Y el porcentaje no es poco, ¿no? Parece ser que está disminuyendo. Por ejemplo, en América Latina van bastante bien los números en cuanto al número de mujeres que están accediendo a Internet.
Sin embargo, ese 17% a nivel global sigue siendo importante, refleja muchos millones de mujeres que no tienen acceso a internet. Sin duda, es uno de los motivos de preocupación principal, pero vuelvo un poco a lo que mencionaba antes. Este dato es la punta del iceberg de todas las brechas, de todo como el entretejido de discriminación y desigualdad que viene desde los espacios offline y que ahora se ha recolocado. Entonces es importante ver la brecha no como una, vuelvo a decirlo, sino como muchas brechas, un compuesto de desigualdades que afectan acceso, qué tipo de acceso se tiene, qué información están consultando las mujeres, qué herramientas de seguridad tienen para poderse defender en línea. Y luego de ahí me brinco, ¿qué tanto utilizan, por ejemplo, banca en línea, ¿no? Ahora con toda lo que propició COVID, la epidemia de COVID, hay estadísticas que señalan que las mujeres participan, utilizan el internet menos para cuestiones de empoderamiento económico. Vuelvo, esto se tiene que reevaluar ahora después de la epidemia de COVID, pero ya había por ahí una brecha de género en cuanto a qué tanto se está utilizando para el empoderamiento el internet entre hombres y mujeres. Y luego eso, cómo está impactando a las mujeres y niñas a lo largo de sus vidas. Como decía Cristina, parece ser que estamos avanzando, pero no estamos avanzando tanto. ¿Y por qué? Porque a lo mejor estamos tratando nos estamos enfocando en qué tantas mujeres están en línea y cuántas mujeres están accediendo a la industria de la tecnología y no todos estos huecos donde se pierden las mujeres. Todos los espacios donde le dicen o le refuerzan a las mujeres la idea de que las tecnologías son cuestiones masculinas y que no, naturalmente no están capacitadas. ¿De dónde sale eso? ¿Lo estamos atacando? ¿Estamos tratando de transformar de fondo estos estereotipos de género desde la infancia o no? Y sobre todo como en el tema de la ciberseguridad, es súper importante, quiero aprovechar para conectar la presentación del tema de violencia digital con el tema de brechas a nivel de acceso, pero también brechas de personas que participan en el ámbito de ciberseguridad. De fondo, tenemos una brecha de género digital en el sector de la ciberseguridad porque se combinan dos estereotipos de género reducen la participación de las mujeres. Uno es las tecnologías no son femeninas, son para hombres, ¿no? No eres bueno. Y la otra es la seguridad, la protección, es algo que le compete, es una característica masculina. A las mujeres nos protegen, a los hombres son los protectores. Es como, o sea, actúa en binario este tipo de pensamientos. Entonces se combinan estos dos elementos y hacen que las mujeres no participen en ciberseguridad. ¿Y qué pasa cuando no están participando en ciberseguridad? Los riesgos y amenazas cibernéticas que afectan de forma específica a las mujeres no se están tomando en consideración. Y aquellos que están diseñando los mecanismos para hacer una web segura son en su mayoría un colectivo masculino que solamente que piensa las cosas en términos neutros, pero que en realidad no hay nada neutro, es en términos masculinos, sin considerar las experiencias específicas de mujeres y de otros colectivos que están sujetos a desigualdad. Entonces, ese es el impacto, que entonces estamos creando herramientas de ciberseguridad que no son adecuadas para las experiencias de las mujeres, y es un círculo vicioso, porque entonces si no se crea una web segura para mujeres, para esas experiencias, las mujeres se retiran, creen que no son parte de esta revolución o que solamente son parte de alguna forma, utilizando como WhatsApp, alguna plataforma, una red social y listo, y no están involucradas en el diseño de una bolsa. Entonces, un poco mi mensaje, yo con eso quiero cerrar. Hay que hablar de muchas brechas, y al hablar de muchas brechas nos permite identificar distintos mecanismos, distintas herramientas para poder contrarrestar estas brechas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Katia. Cristina, Laura, antes Lisa Forte también estaba hablándonos de que todo esto influye
la diversidad en el propio resultado de los productos, de los servicios que se ofrecen. ¿Qué opináis en qué se manifiesta esta reducida representación, esta menor representación a la hora de desarrollar soluciones, herramientas, productos? Cristina. Bueno, pues efectivamente tiene muchísimo impacto. O sea, a nivel global, yo creo que he leído en algún sitio que los equipos que nosotros llamamos Product Management, a nivel global, no solo en Google, son 60% en hombres. Por lo tanto, esto repercute cómo se desarrollan las soluciones, cómo se desarrollan los productos. O sea, aquí sí que hay una necesidad grande para también trabajar en una inclusividad. Sabemos, y lo hemos dicho 200 veces ya hoy, que la diversidad produce todos los mejores resultados, y yo creo que eso ya no lo va a discutir nunca nadie. Y con mayor diversidad, esos grupos tienen mejores soluciones que los que no lo tienen. Y de la misma manera, pues metiendo diferentes voces, experiencias, perspectivas, que es algo de las cosas de las que se suele oír. O sea, no solo este tipo de formación o este tipo de experiencia hace una buena persona que pueda desarrollar productos. Existen bastantes otras, y si consideras diversidad de pensamiento y demás, que te pueden aportar muchísimo en esa creación. O sea que creo que si se prioriza esa inclusión, todos nos vamos a beneficiar y vamos para adelante. En mi opinión, y yo creo que está basado mucho también en la forma en la que yo veo cómo funcionan las cosas en Google, un buen equipo de producto tiene que tener exactamente este mix de lo que llamamos diseño, tecnología, negocio, de género, de educación, de experiencia, por lo que nuestro consumidor es global y desde luego es diverso. Si no tenemos eso mismo, la forma en la que planteamos nuestros productos, nunca vamos a poder llegar a ellos. Y vemos muchas veces productos que han sido diseñados con una idea, que a lo mejor, como Katia estaba diciendo, son más masculinos o llamados a usar para el hombre, y nos echa un poco para atrás a la hora de ser parte de ellos. Entonces, en ese sentido, debemos todos tener una responsabilidad para diseñar cosas que sean globales, porque al final el mundo va en esa dirección. El consumidor no es solo una parte del mundo, que es un hombre o una mujer, es todos. Y cuanto más tengamos representación en la manera en la que desarrollamos el negocio y productos, más vamos a poder atacar ese mercado y más vamos a poder dar soluciones a problemas que realmente existen. Por lo tanto, sí, creo que lo mismo, está empezando a haber un cambio en esa dirección. Y yo estoy viendo muchísimos ingenieros y demás con los que colaboro que a lo mejor no tienen esa formación de ingeniería. Me estoy acordando ahora mismo de un compañero que es licenciado en políticas y es uno de los product managers mejores que tenemos, en el sentido de que es una forma de pensar y una forma de dirección. Si eso lo aplicamos a las mujeres, a quitarnos ese miedo de las cosas desconocidas no las vamos a hacer bien, creo que también es una forma de formarnos y una forma de educar a hijas, niñas, sobrinas, primas, y que podamos llegar a ese mismo punto. Absolutamente, Cristina. Sin duda alguna, como decías, ¿no? Esa variedad, nunca sabes qué es lo que puede aportar una persona que, fíjate, se ha formado en algo tan diferente. Laura, ¿cómo lo ves este asunto? ¿En qué puede afectar en este sentido ese desarrollo de productos, de herramientas? ¿Cuál es tu visión sobre esto? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos que uno puede encontrar, incluso publicados por prensa en Internet, de qué sucede cuando no se tiene en cuenta la diversidad de género, ¿no? Estoy recordando uno que leí hace tiempo sobre, no tiene que ver con ciberseguridad, es sobre fabricantes de coche, y básicamente consistía en que a la hora de hacer los crash test, estos que hacen con los muñecos dummies, resulta que el tipo de muñeco dummy que se utilizaba siempre en el asiento del conductor, el que era obligatorio, vamos a decir, era un muñeco que representaba una forma, una densidad ósea, etcétera, etcétera, masculina, típicamente masculina, ¿no? Y aunque sí que se tenía que utilizar un muñeco de tipo femenino, solo era obligatorio probarlo en el lado del pasajero, no en el lado del conductor. Y como consecuencia de todo esto, pues se llegó a calcular que las mujeres tenían un 47% más de posibilidades de sufrir lesiones graves cuando van al volante y un 17% más de posibilidades de morir, lo cual es
un impacto absolutamente tremendo de una cuestión de no tener a lo mejor en cuenta la diversidad de género, ya no a la hora de diseñar el producto, ¿no?, sino a la hora de probarlo incluso, ¿no? Y yo creo que esto aplica a todos los campos, ¿no? Cuando piensas en ciberseguridad, es muy típico que el estereotipo, por ejemplo, de atacante en el que se piense sea también pues, un varón de determinada edad, determinada raza, y las pruebas muchas veces a lo mejor que piensas o la forma de pensar que va a tener, ¿no?, ya la tipificas de acuerdo con ese perfil. Así que lo más probable es que cuando seguimos esa lógica estemos cometiendo errores, ¿no?, y estemos dejándonos ahí, debido a este sesgo, un gap a la hora de diseñar requerimientos de seguridad, por ejemplo, a la hora de hacer los proyectos o los productos, o diseñar los propios productos de ciberseguridad que nos permitan defendernos de este tipo de ataques, ¿no? Por eso creo que es muy importante tener todas las posibles consideraciones de género en cuenta, y no solo de género, ¿no?, incluso de otros tipos, de razas, de países, culturas, idiomas, etcétera, ¿no? Desde un punto de vista de ciberseguridad, teniendo en cuenta el rango de atacantes que puede haber, y que aunque la atribución es difícil y muchas veces no se llega a saber quién es el atacante, sí que es cierto que ha habido muchos casos en los que se ha demostrado que no era un hombre blanco de determinado perfil, sino que era una mujer, pues yo creo que está más que demostrado que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Has dado muy buenos ejemplos también, que no todo se tiene que ceñir al ámbito de la ciberseguridad en el caso de los ejemplos, pero sin duda lo que nos estabas contando nos abre los ojos a todo lo que estamos hablando y cómo todo está también interrelacionado. Lo tenemos que dejar aquí. Os agradezco muchísimo el tiempo que nos habéis dedicado, todo lo que nos habéis contado. Muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por todo lo que estáis logrando también en vuestras carreras profesionales, que sois un ejemplo y una referencia. Ha sido una conversación maravillosa. Muchísimas gracias, Katia. Muchas. Muchísimas gracias por la invitación y por habernos permitido compartir estas reflexiones con Laura y con Cristina. Y nada, esperemos que tener muchísimos más foros Mujeres Ciber. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Y hasta pronto. Muchas Cristina, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, muchas gracias y gracias por invitarme. Y lo mismo, esperemos, yo tengo una responsabilidad personal con este tema. Espero que dentro de unos años mis hijas no puedan tener la situación en la que estamos viendo ahora. Y me encanta colaborar porque me parece tan importante que estoy encantada de estar aquí. Pues ojalá que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias. Laura, de nuevo, gracias. Muchas gracias, Mónica, Cristina, Katia, encantada.